los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Hoy, 28 de febrero, celebramos la vida de la Beata Antonia de Florencia, viuda. Antonia nació en Florencia en 1401. Poco se sabe de su infancia. A los 15 años se casó, tuvo un hijo y estando este todavía muy pequeño, ella enviudó. Para atender a las necesidades del hijo, aceptó un nuevo matrimonio y pasó lo mismo, pues el marido murió pronto. Entonces, ella decidió que ni el mundo era para ella ni ella para el mundo. Y una vez que el hijo pudo valerse por sí mismo, ella entró con las hermanas terciarias regulares de San Francisco, fundadas por la Beata Angelina de Marciano, que tenían entonces su convento en San Onofre, en Florencia. Desde entonces, el convento fue su pobre y durísima familia. Su única ambición era sacrificarse. Con su forma de vida, edificó a sus compañeras y también mereció la estima de sus superiores. Fue enviada a Foligno, al convento de Santa Ana, y luego a Aquila, al convento de Santa Isabel. Aquí tuvo como director espiritual a San Juan de Capistrano, quien junto a San Bernardino de Siena promovía la llamada observancia. Antonia sentía la urgencia de una regla más austera, de una pobreza más rígida, de una abnegación más perfecta. Con la aprobación de Nicolás V y la bendición de San Juan de Capistrano, vicario general, en 1447 se retiró con 12 compañeras al monasterio del Corpus Domini para observar en todo su rigor la primera regla de Santa Clara. San Juan de Capistrano le encomendó la dirección del monasterio para que fuera modelo del nuevo espíritu observante también en la segunda orden, rama femenina franciscana. Por muchos años fue superiora modelo, reformadora de las costumbres, ejemplo de virtudes y de obediencia. Sufrió desventuras y calumnias, pero no la postraron. Venció sus propias tribulaciones, curando las ajenas. Al acercarse la muerte, llamó así a sus cohermanas para recomendarles la exacta observancia de la regla y la caridad fraterna. Tenía 71 años cuando murió, el 28 de febrero de 1472. La ciudad de Aquila la veneró como santa desde su muerte. Fue beatificada el 17 de septiembre del año 1847 por el Papa Pío IX. Otros santos del día de hoy son San Leandro de Sevilla, Beato Daniel Alejo Brotier y Beato Timoteo Trojanowski. Oración. Señor Dios Todopoderoso, que de entre tus fieles elegiste a la Beata Antonia de Florencia por el don de imitar con fidelidad a Cristo, pobre y humilde, concédenos a nosotros, por intercesión de esta santa, la gracia de que, viviendo fielmente nuestra vocación, busquemos la perfección que nos propones. Por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.